Hola amigos del canal Rambo el Pescador, quien les habla es Víctor. Hoy día nos encontramos en la playita, en la playa del Inca, o Caleta del Inca. Esta es la playita de Caleta del Inca, ¿no? Sí, esa toda es la playa Caleta del Inca. Es bien bonita para venir a veranear, por ejemplo. Ahí está el camino, ahí se va así. Por este camino vamos a ir, ¿no? Mapa de la zona. Acá tenemos playas, ¿no? Playas para pescar, para veranear. Hoy día vamos a estar probando ahí para con señuelos para pescar lenguados oficiales. Si tenemos suerte va a salir uno o dos, a ver. Bueno amigos, nos vemos más adentro. Sí, ¿no? Ahí en la playa. ¿Lenguado? Sí, pero esta playa siempre es lenguado. En agua fría está el lenguado. En este tiempo, en agua invierno. Sí. Agua fría es el lenguado. En verano, corvina. Wow. Pura arena este cerro. Arena, ¿no? Se entierran los pies. Se queda las andalas adentro ahí. Qué rica bajada. Para subir. Qué bonito es bajar. Así hay que subir, ¿ah? ¿Eh? Así tenemos que subir para arriba. ¿Así tenemos que subir? Sí. ¡Qué bueno! Sí, ahí están pescando unos amigos ya. Nosotros vamos a intentar. Hemos traído un poco de almuerzo para a ver si pescamos algo y acompañarlo con eso. Estamos en la playita Punta del Oro, ¿no? Punta del Oro. Punta del Oro. En esta playita siempre cae corvina, ¿no? Ah, no, lenguado y corvina, ¿no? Sí, en esta parte me cae la corvina. Sí, en esta. Pegado a la. Pegado a la peña siempre pica corvina y lenguado. Ahí todavía está un poco fuertecito el mar, va a bajar más rato, ya va a bajar más. Pero acá en la tarde, ya era el mediodía, por lo menos estaba. Sí, el mediodía será la baja. Pero no, pues quedaba. Allá estaba más o menos pocito, vamos a intentar ahí. Ahí está pocito. Hay que probar todo el día, hay que darle. Sí. Claro, la pesca se viene todo el día, no se viene un ratito, se tiene que estar todo el día ahí. Es para mucha paciencia. Señoras, miren la caña. Ha tenido un pequeño inconveniente, pero ya está como nuevo ya. Se había roto la caña, se me ha caído. Con la mochila me caí de la moto y se rompió, pero ya lo parché. Está nuevecito, mira. Está más duro todavía. Shimano, buena marca. La única que tengo Shimano es la caña, ¿no? Bueno, esto ya sería un equipo Shimano. Un Shimano. Bueno señores, ya le he puesto ya la muestrita. Es una muestra de mi hermano que me están prestando. Ya ha sacado con esto ya más antes corvina y lenguado. A ver cómo nos va. Vamos a pasar su suerte a la mía. Vamos a empezar a tirar nuestro primer lance. Allá está mi hermano ya. Vamos a probar suerte, a ver. Este es mi primer lance con señuelo. Vamos a ver cómo nos va. Queremos un lenguado nada más, un lenguado de 2 kilos, señores. Con eso me voy alegre a la casa.
Me ha bañado. Tan frío el agua, señores. Muy frío está. Mal tiro, mal tiro, mal tiro, mal tiro. Agarré uno, agarré uno. Ah, mi primera pesca. Rambo, provecho, despacio, no más. A casito nomás la pesqué. Ah, es el lenguado, es el lenguado. Ah. Ahí está Rambo. Bien, señores. Rambo está con suerte, ¿eh? Mira, lo agarró de la boquita. La boquita, la... Este sí, como mi tercer lance, ¿eh? Ahí siento nomás. Me salió. Sí, Rambo. No sabía tirar más o menos, ya me salió, ya me... a la primera. Rambo, estás con suerte, ¿eh? ¿Te he pasado la suerte? Sí, ya te dije que me ibas a pasar la suerte, ¿no? ¡Hala! Este Rambo. Este le mueve aproximadamente un kilo, por lo menos más, ¿no? Sí, ya está bueno ya, Rambo. Y ese que la caña lo ha parchado mi hermano, porque esa, se... esa caña se me había roto, la he arreglado como yo mismo, a mi manera, y ha funcionado, y normal, está funcionando. Aguanta. Muy buena captura, Rambo. Felicidades. Ah, ese... dale, córtela acá. Ya, Rambo, ahora sácalo. Bonito nomás. Ah, estás con suerte, Rambo. Efectiva, efectiva. Dedicado ahí para toda su gente. Claro, para toda mi gente que no me ha visto pescar. Es mi primer lenguado, mi primer video, o sea, mi primer... o sea, el canal que tengo, no tengo ningún lenguado que he pescado. Tengo corvina, chita, pero el lenguado recién, la primera, el primer lenguadito. Bueno, bueno. Y justo. El otro día hemos venido por acá, pero no estaba pescando, ¿no? He pescado por las peñas y no sentí nada. Ahora acá también. Dedicado para mi amigo, para todos mis amigos, ¿no? Del canal. Ahí está el lenguadito. Ya saben, ya la gente quiere venir a pescar, me pasa la voz y venimos a la zona de pesca. Ya saben, ya, señores. Ahí está, bien. Rambo el pescador. ¿Dónde le ponemos? Acá no me dejes cargarle, ¿eh? Ahí yo lo agarro tu caña porque no. Sí, señores. Bueno, Rambo, toma. Por otra. Vamos, tira, tira. Así como te he enseñado, tienes que cambiar de mano. Todavía está fuerte el mar, pero ya va a bajar, ya va a bajar. Todavía tiene golpecito el mar todavía. Ya saqué uno. Ya estoy alegre. A ver si viene el segundo. Para pescar el lenguado corvina se necesita bastante paciencia. Una de esas te pica, pero también son pescados grandecitos. El lenguado, la corvina son pescados grandecitos. A veces cuando estás pescando corvinilla, lenguado, así, o sea, lornitas en la peña, como que pica cada rato, ¿no? Pero para acá se necesita bastante paciencia, la cual no pica cada rato, ¿no? De a veces también no pica, a veces pica también.
playa Punta del Oro, estamos en la playa Punta del Oro. Al otro lado de ese cerro está playa Pochoca. Posiblemente vayamos más rato si es que no pica por acá. Posiblemente. Ah, mira, se acaba el... A mi hermana está en la pica una. En la orilla nomás está picando, ¿no? ¡Oh! ¡Ahí sí! ¡Está se fue, ¿eh? ¡Ya hice el capón! Señor, se le escapó un lenguado a mi hermano. Ahí sí, se le fue, ahí sí, ahí sí. No le he enganchado bien. Le enganchaba ahí sí. Se ha aflojado y por ahí se ha ido. Sí, no. No le he mantenido el tiemble. Sí, el sí. Que se debe mantener. Debe tener un tiemble. Se ha escapado, se ha desenganchado. Sí, pues. A ver si logramos atrapar a un grano menos. Claro. A Lipoba, pues mi gente. Era la otra. Otra, señores, otra. Se fue. ¿Se escapó? Se escapó. No le he enganchado bien, seguro. No le he enganchado, pues. Se escapó, señores. Estaba viniendo. Se ha ido, señores. Señores, se me ha ido uno. No lo puedo creer, señores. Ya tenía dos, ya. A mi hermano también se le fue hicito nomás. A mí se me ha escapado uno. A mi hermano uno. Son dos lenguados que se han ido. Yo he sacado uno. En esta zona es más, el mar es así como que no se ha trabajado mucho, ¿no? Es un poco lejos. Como que los pescadores que tiran red así, como que no viene mucho por acá, por eso es que el lenguado está en la orilla por acá. También la corvina por allá, por el lado de la peña, mi hermano saca. A veces las anteriores oportunidades ha sacado, pero esta vez no estamos tirando para el lenguadito. Este mar es tranquilo, no es trabajado, ¿no? Mucho. Poco es trabajado este mar. Ahí tengo, señores, otro, tengo otro. Ya está afuera ya. Dale. Mira, señores, esa es espesa masa. Canche. La pesca, señores. Este es grande, más grande. Ahí sí, en la orilla estaba. A un paso de la bolita estaba. Ah. Este sí es grande, señores, este es grande. Este es más grande que el que saqué en antes, ¿ah? ¿Eh? Este es. A ver, toma. Ahí está, agarró. Bien, señores. La pesca. Ya tengo dos, ¿ah? ¿Eh? Se me ha escapado uno. Ya, como ya tendría tres, pero este ya lo agarré. Bien, señores. Una ramo. Efectiva. La muestra. Señuelo. Ahí está la muestra. Es la que me prestó mi hermano. Te dije que la suerte me pasaba a mí, ¿no? A mí se me escapó uno, pero Rambo ya está con suerte, tiene dos. Ya tengo dos lenguajes, señores. Necesito. Buena, buena pesca, Rambo. Ahí está para todos mis seguidores, la pesca, con la caña. Con la caña nueva. Dos sí. Veces que la estoy usando y ninguna me está fallando todavía. Ahí está. Señores, ahí vamos por otra más a ver si sale. Claro, pero está bonito, mira, hay que aprovechar, Rambo. Señores. Ya, desenganchalo. Vamos a desenganchar. Ponlo en suelo, ponlo en suelo. Ponlo en suelo el lenguado. En cualquier momento puede dar unas pataleadas, ahí es donde uno se puede enganchar, ya que no tenemos el alicate. Ha roto un anzuelo, mira, es grande, pe. Pues lo ha roto uno. Ha roto un anzuelo, señores. Cuidado, cuidado, ¿eh? Trata de... Buena, Rambo, está. Hay otros colegas también que más abajito sacaron uno. Este porte me sacó el otro. Sí, este porte sacó, ¿no? Sí. Agarra bien, no se te vaya a escapar, Rambo. Bueno, Rambo, felicidades pues por la pesca. ¿Qué te digo pues? Rambo. Rambo el pescador. Rambo el pescador.
Rambo está con toda la suerte, como dicen, con toda la leche. Señores. Buena, Rambo. Hola amigos, acá está la pesca del día, ¿no? De este lugarcito, Playa Punta del Oro. Se ha bajado el mar ya más o menos bajito, ya no quiere picar ya. Este es el último que agarra, este sí el primero, este sí el más grande, más hueso. Vamos a probar al otro lado de la playa Caleta del Inca, si sale o no sale ya. Si es que no sale, ya nos vamos a la casa. Ya Ramos, ponle la pesca uno por uno, ¿eh? Yo agarro. La más chiquita. Este es. Esta la vamos a cocinar, un plato muy especial, lo vamos a hacer al final. Ya verán, ya queda. Esto va a quedar para la casa. Comer con la familia. Sí, porque no puede terminar, es muy grande esa. Bien, sí, señores, vamos a la otra playita. Buena tabla, Rambo, ¿eh? Sí, ha tenido suerte. Buena pesca, Rambo. Me has quitado la suerte, creo. Sí, ya se pasó la suerte, ya se pasó la suerte. Hola, amigos del canal Rambo el Pescador. Acá tengo el lenguadito que he pescado. Vamos a cocinarlo acá. Un sartén gigante. Es el lenguadito más o menos de kilo. El de negro para abajo primero. Así. Ahí está, señores, el lenguadito frito. Bueno, señores, aquí está el lenguadito. Hola amigos, espero que les guste el video que hemos hecho de pesca de lenguados. Ayer tuve suerte, ¿no? Pescar el lenguado con mi hermano, con el señuelo. Y ahorita le quería mandar unos saluditos para nuestro amigo Javier Lima, de Rico de Rima, para nuestro amigo Juan Pajuelo, que me ha pedido unos videos hace unos dos días atrás y no le pude mandar. Ahorita estoy mandando saludos. Y para nuestra amiga Gloria Ramírez, mi primera vez que pescó con caña, tuve suerte, le gané a mi hermano Sechi Pedro. Bueno, hemos hecho un poco de... hemos cocinado, ¿no? Un sartén ahí, un sartenzón, el lenguadito más o menos de 1,200 kg que tenía. Y ya pues, bueno, espero que les haya gustado y hasta otra oportunidad, que vamos a seguir continuando pescando lenguados. Ya me ha gustado pescarlo ya. El más grande pesó 2 kilos y el pequeño 1 kilo y tanto, ¿no? Bueno, señores, muchos saludos y para todos, aunque sea tarde, pero bueno, feliz día del padre, patitos. Bueno amigos, chao, hasta otro video.